Bueno amigos, así es como hemos llegado acá a lo que es la casa de Neri. Esperamos de que también se encuentre, Vivi. Si no, de por eso. El día de ahora, amigos, le trajimos un regalo a Neri. Bueno, cada uno de nosotros le trajo un regalo. Esperamos de que también le vaya a gustar a él. Miren, ven, nos pusimos de acuerdo con Vivi. Y bueno, así de primeramente dándole gracias a Dios por este nuevo día, por esta hermoso amanecer, perdón. Así es como nosotros continuamos llevándoles un video, esperamos de que les vaya a gustar. Y también, por supuesto, esperamos de que se encuentren bien en sus hogares, al lado de su familia. Y así es como nosotros hemos llegado a casa de Neri. Esperamos de que ahí esté, ¿no? Sí, ahí. Y si no, mi Baluk. Como ustedes saben, el cumpleaños de Neri, pues, no le hemos regalado nada. Y pues quisimos regalarle un obsequio. Chequen. Y Nano y yo pues compramos la misma bolsa, pero lo que viene adentro no es lo mismo. Así que vamos a ver la reacción de Neri hoy. Exacto. Buenas. Buenas. Ahí está aquí, mira. Trabajo. Permiso. Ah, trabajando, sáquenle en la compu. Ya venimos, jefe. Bueno, muchachos, ni milagro más. Nada, vos aquí, mira. Ya nos agarró un poco la tarde, vos, porque tuvimos porque que hacer un... comprando un regalito para mi jefe. Qué cariñoso, bombero. Olvídate, viste. Simón, mira, nosotros con Vivi nos pusimos de acuerdo en comprarte algo ahí. Pero Nelly, te traímos un regalito. La bolsa es de bebé. Porque no estuvimos para tu cumpleaños. Como bueno, estás recién nacido, o sea, estás bebé. Qué mala onda. Feliz cumpleaños, Neri. Gracias, muchachos. Que cumplas 50 años más. Va, aquí mira, nosotros nos pusimos de acuerdo con Vivi. Simón, feliz cumpleaños ahí. Bendiciones. ¿Ese color, muchachos? ¿Ah? Ay, Dios, ya, cosa de bueno, realmente les digo, gracias, muchachos. Gracias por tener ese buen detalle, ese buen gesto de cada uno de ustedes. Bueno, siempre he dicho, no importa el tamaño, no importa el precio, etcétera. Lo importante es la buena intención, va. Cabal, pe. La buena intención, entonces, ¿qué puedo decir? No sé qué trae, va, pero igual forma, yo sé que para mí es algo muy especial. Deja que era asombrado. Bueno. Algo muy bonito viene adentro, Neri. Bueno. Nos pusimos de acuerdo con... Eso, sí. Mirá, cada bolsa trae... Cada bolsa trae dos piedras. Piedras. Fundición trae. Piedras y piedrín. Bueno, así es, amigos, como nosotros seguimos continuando. Yo acá. Siempre he dicho de que cualquier cosa, pues, bueno, en mi vida personal, va, lo comparto, va. Por mí igual, va, vos, yo lo comparto, va. Cabal, va. Entonces, bueno, ya no sé qué trae, va, pero igual forma, es un date aquí, va. ¿Lo vas a destapar de una vez? ¡Sock! ¡Ay! ¡Qué nervios! Ah. El mío ahí trae... La curiosidad, mata al gato. Trae 50,000, digo, ya digo. Eso no alcanza, dime. Mucha, pero eso no alcanza. ¿Cuánto le alcanza? Sí, hay unos 50,000. 50,000 nada más. 50,000. Bueno, amigos, Neri, pues ahí va a compartir con ustedes, dándoles a conocer qué es lo que nosotros les trajimos. Órale. Le trajimos algo necesario, algo que le va a servir en un futuro y pues ya se va a ahorrar un poquito más. Pero, o sea, ¿que para él o para quién? No, para el futuro, sí, para el futuro de él y el futuro de alguien más que está por venir. Exacto, miren, amigos. Qué bonito. Es una loción. Ajá. Perfume, lo mismo es. Es una loción. Fíjate, pues, de que no nos costó una gran cantidad, vamos, pero. De igual, pues, nosotros mira, ahí. Yo era mi bolsa para mí. Mira, fue. Pues. Que no te olvidaste, Neri, para vos ya no. Bueno, muchachos, no se sabe ir para adelante quién va a ser si varón o hembra, saber, va. Pero... Sí, traímos adivinando y pero es unisex. Es un, o sea, de que nosotros lo compramos unisex para que. Así pedimos porque, o sea, no sabemos si es nena o es nene. Mira, fue. Pues. Buena onda, muchachos, está muy bonito. Ay, ¿eh? Otro, va. Allá te ahorraste, mira. Es un coloncito. Ay, cabal, un trajecito. Es un traje. Va. Un pedacito de playerita. Sí, mira, ¿y cómo de que
cuando uno nace solo así, esos trajes le... ¿Qué? ¿Cómo me queda? Mira, Santa Claus. Bueno, esperamos de que... Pero abrí el mío, pues. Pero... Y yo así, vos... Nada más. Sí, vos. No es la onda de que se dio a vos como un obsequio para aquel de que no pudimos compartir el día de su cumpleaños de aquel. Y porque estábamos en una hora de toque de queda, mira. Ajá. Ese es el mío. Es lo más servicial. El mío vale también. Todo es servicial. Cabal, pañales, ve. ¿Cuántas unidades eran eso? Seis, es media docena. Es un gran aliviandón. Realmente buena onda, gracias. Ahí, muchachos, esto va a servir bastante. Es lo primero que va a servir. Porque los pañales son los que sirven de primero. Ya que, pues, a veces los pañales desechables, como por acá en la costa, pues hace mucho calor y todo. Sí, vos. Los niños se les pelan esto de acá de las piernas y todo eso. Se complica más. Sí. ¿Y cómo cuesta? Entonces es mejor el pañal de tela, ¿no? Aunque ellas se orinen a cada rato, no importa, hay que estar lavando. Sí, bueno, onda, muchas gracias. Realmente, pues, es para mi futuro, futuro bebé. No sé si es nena, nena, no sé, pero igual mi futuro bebé. Entonces, yo sé que así como que es para él, como que fuera para mí. Cabal, pe. Como que fuera para mí, va. ¿Y qué puedo decirles? Gracias, buena onda, y gracias por acordarse. Y especialmente, pues, tarde o temprano lo va a tener el puesto, él o ella, no sé. Sí, pues, no, y fíjate, pues, de que nosotros buscamos para vos, pero no encontramos. Ya no hay. No, pero ya está bien, va, porque, o sea, va a servir, esto no está perdido, al contrario. Sí. Va a ser muy útil, va a ser muy útil y realmente, pues, va a ser lo primero que voy a jalar, voy a comprar más que todo, porque realmente... va a ser necesario comprar de más. Es lo muy principal, vamos. Sí, lo más principal a la vez en todo, ¿va? Entonces, sí puedo decirle, buena onda, muchacha, les agradezco grandemente por este obsequio muy bonito que si han tomado ustedes y lo personal, pues, obsequiarme, va. Fíjate, pues, de que nosotros ahí te trajimos eso porque ya después a la hora de que ya todo pase, pues, mira, muchacha, cae sorpresa. Ya tomando ese tema, realmente les digo de que sí, voy a necesitar lo que es muchas cositas sobre eso, como para el nena, no sé, va. Uh-huh. Pañales, rompita, no sé qué más cositas lleva. Una bañerita para bañarlo, ah, una esponjita. Ah, sí, todo eso. Y entonces, yo creo que lo mejor sería comprar unisex, porque, o sea, si vas a comprar en estos tiguitas, porque no se sabe todavía si es nene o es nena. Sí, y realmente nosotros le trajimos ese, va, pensando de que así yo como le digo a la Biblia. Bueno, compramos unisex, dije yo, porque, o sea, no sabemos qué es. Ajá. Y los pañales blancos, pues, se le pueden poner a los niños. Ah, y no, a las niñas, ¿no? Sean niños, se le puede poner un... Sí, ajá. Ahorita lo que importa va de que, pues... No, fíjate, Nando, que ahorita viene un gasto. Sí. Ahorita es un gasto. Ahí viene el banco. Pero, sí, vos. Tu banquito. Sí, banquito ahí. ¿Ese cómo se va a llamar? ¿Banco qué? Sí, amigos, entonces... Banco sin intereses, ¿no? Sin intereses, ¿no? Los hijos son una bendición, muchachos, y realmente, todos son cosas normales de la vida, ¿va? Cabal, pero sí, de que cuesta, ¿va? Porque realmente la economía está bastante baja, pero igual forma, ¿no? ¿Qué hacemos, va? Primero Dios, a ver que sea los que hay, te vamos a vender ahí para comprar de lo que necesita, ¿va? Fíjate, pues, de que primeramente Dios, todo va a salir bien, eso le pedimos a Dios, ¿va? De que Él esté bien. No importa. La madrina. Yo soy feliz, yo quiero conocer al bebé. Mira, pues. Sí, no, ya vive. La verdad, sí, estamos con ansias de conocerlo, ¿va? Lo más pronto que se pueda, ¿va? Pero vos sabés. O sea, todavía un tiempo. Todo es un proceso que se lleva, ¿va? Durante los 9 meses, el embarazo de Emily, ¿va? Es cuestión de darle tiempo al tiempo, esperar y pronto, pues, ya lo vamos a tener con nosotros. O sea, hay un futuro youtuber o hombre, mujer, no sé qué va a ser, nene o nena. Sí. ¿Va? Bueno, amigos, entonces así es como nosotros día con día les llevamos a conocer más de nuestra vida cotidiana. Esperamos de que también a ustedes les guste. Y cada video que nosotros hacemos, pues, va en dedicación a ustedes, que son importantes en nuestro canal de Viva Guatemala. Ya somos más de 80 mil suscriptores, gracias a Dios. Primero le damos las gracias a Él, va, por las oportunidades que Él nos ha dado. Y así es como nosotros continuamos acá llevándoles video día con día.
Y pues, son primitos. Mira, son primos. No, es como la nena de Marvin y el futuro tuyo. Cabalgo. Y ojalá que... Mira vos. Pues mira, sí. Lalo, realmente me siento muy feliz, muy contento con esto. Ya quisiera tenerlo conmigo, jugar con él o con ella, no sé. Quisiera ya tenerlo acá con vosotros, o decirlo así. Ande grabando. Ya ande grabando, ¿eh? Ahí va a andar, vos. Ahí nomás, cuando más, van a comprar una cámara y una celda. Ahí está. Ya he hecho mis primeros videos. Ahí está gateando. No, pues entonces, amigos, por acá vamos a dejar este video. Espero que les haya gustado y nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima, chicos. Saludos ahí, gracias.